Ajá, vaya, vaya, vaya. Ah, sí, vaya. Propóngale el juego a ver si quiere más. Y si no, lo vamos a llevar a cortar sandía allí que el, también, pues sí. Eso es un vamos. Juego también. No es un juego, para pero. Y si mejor hace un video enseñándonos cómo cortar sandía. Vaya, a la vez y también le puede enseñar a cortar sandía. Yo con gusto. Vaya. Yo nunca he visto cómo se cortan. Yo he visto, pero nunca lo he hecho. Vaya, no fuera bueno que. Vaya. Vaya. Y si lo llevamos también a la poza de la Llorona, tirarnos del palo aquel. ¿Cómo a la poza? ¿Qué le dicen a la poza de la Llorona? Porque ahí dicen que una señora se ahorcó. Y a esta hora de la noche se escuchan unos llantos que dice: ¡me quiero morir! Podría ser una caminata para la Pozo La Llorona, tirarnos de arriba, de en la noche. Usted dijo, queríamos... Primero que nada, ustedes son aventureros, son fresones. Aventureros. Vaya. Entonces, eso significa que caminata a La Llorona, si son aventureros. Sí. Y allá el reto sería que se tiren del palo aquel en la noche. Ajá. ¿Cuál de la mate? No tan aventurero. Pero está bonito. Démosle. Me llega. Pregúntese que hay un amate. Vaya, después entonces, miren, primero vamos a ir a tirar a la Llorona. Vamos a tirar, estos camaradas quieren ir a conocer a la Llorona. ¿A la Llorona? Sí, a la Llorona. ¿O no? Ay, ¿qué pasó, pues? Bueno, querían algo emocionante, va, no estar aquí sin estar haciendo nada bueno. Vamos que Cortés se la tiene que la primero. Lo ha dicho la hermana de este. Mientras está la comida, ¿no? Y aquí, así estar de miedo no se sabe usted. ¿Cómo no? También. Aquí está una fogata donde podemos cortar esto de miedo. ¿Por qué no hacíamos así como un círculo? Cuéntanos historias de miedo. Y que cada, por ejemplo, cada suscriptor contara algo. Pues sí, pero eso lo podemos hacer más noche. Pero ahorita necesitamos una aventura, necesitamos refrescarnos porque está haciendo un calor también que... También. No, pero está. Pero sería vale, vos te atreves de ir a la Poza La Llorona en esta hora, caminando en lo oscuro, buscando los sustos. Sí. Ah, es un sapo, tú dicho, lo encuentras así rapidito. Literal, lo puede tocar y lo puede besar. Vaya, te vamos a contar a ver hasta cuánto conseguí un sapo. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Te estoy contando, bicho, porfa. 17. No, es que. Sigo contando, pero es que quiero seguir hablando con ellos. Si vamos a ir a la Llorona o no vamos a ir a la Llorona. Sí, pero Jake, ¿qué pasó, pues, Jake? ¿Acepta el trato, sí o no? Ajá, ya está listo. De Jane. Indiana Jones. 32, 33, 34. Estoy contando. Ajá, 35. 36, 37. Pues sí, entonces nos vamos para la Llorona. Démosle. Ve si convienza, López, hija. 42. Vamos a tirar juntos, dígale. Yo no te prometo que vamos a tirar con cuatro. No, ahí es todo, yo no entendí. Ahí es cosa de ellos porque sí, yo no sé si lo puede obligar a algo. No puede nadar, no. ¿Quién? ¿Quién no puede nadar? Ah, no te preocupes, nosotros te sacamos, hijo. Mira, la valentía está que te tiré de lo alto, es todo. Ve, ¿cuánto? 60, 61, 60. Ay, Dale chuga, sígalo. Sígalo. Dale chuga. Así es más emocionante. Dale descanso, dale descanso. Hasta de vaya, vaya, la mona la va a agarrar, hombre. Ya se fue. Ya fue, vos. Bien, chula. Es que no me pasa todavía. ¿Cómo es eso? Es que te. Es que... ¿Cómo? Ajá.
bien de la pata, yo a veces de aquí. Pero lo he escuchado, ¿cómo? No, ¿cómo lo encontraste? Ay, de rápido. No, más que me fue sin luz y lo cueví, plum, una espina. En el canal. ¿Dónde está Zapito usted, mona? Ay, ya se fue. Es que le hubiera agarrado. Agárralo, pe, agárralo. Podemos hacer un... Y que no, muy salvaje, y que no, es que... Ey, en serio. Oye, ya sé cómo voy a poner. Ese fue, fue show. Hasta Machele, ¿eh? Listo, ya se fue, ya. ¡Feliz! No, casi no se nota que le tiene miedo. Pero miren, mi gente. Ay, ay, ay. Hasta encima del fuego pasa bien el Cintia, el camarada. Ya, ya me fue. Vaya, tú, ya. Y de verdad le tiene miedo a un sapo. ¡Ah! 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 ¡Esa dicha si le pusieron el apodo se desquitó la Daisy! Si la acabaron, se desquitó la Daisy. No, si le puso apodo fue Filipino. No, porque le dijo, si es a Diamante, le dijo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué lo botaba? Porque no puede echar leche ya. No, me todavía no, le falta mucho para que eche leche. Venga, papá. Venga, papá. Ahí lo dejó. Ah, sí, no, ya caí. Llegó y lo puso así en la cara, en la boca, yo solo. Esta dicha, Jay. Es que te la perdiste, nano. No, y aquí estaba. No, hombre, pero te la perdiste con la corrida que dio él y todo. ¿Ah, Max? Yo se la había querido poner al frente. Y ese movió. Y ese movió, entonces fue que donde es que él fue como que de repente. Ah, agarran ustedes, pues, no tengan miedo. Era que él también. No, denle. Son bonitos los zapitos. Max, Max, Max. Mira, de otro que ya tiene miedo. ¿Cuál es ese otro? Y todavía, pues. Ya se fue, Jay. No, que quería aventura. Quería saber cómo asustar a Jay. Ya saben cómo hacer. Ya, sí. Salió, se la hizo esta vez. Se desquitó, se desquitó. Pero le pasó la boda. Aquí me la desquito. Ah, bueno, entonces ya fue a propósito. No, no fue a propósito, sino que yo la quería poner encima para que lo viera, pero no. Ese recuerdo no lo va a quitar. No, lo quita. Ey, no te va. Ya viste que a mí me gustan los sapos, pero no eso. Ah, vaya a ver si ayúdele usted allí. Ayúdele. Pero ahora sí que se sienta contenta. Vaya, entonces. Vaya, entonces, muchachos, miren. Si no quieren estar aquí solo aburridos, miren, tenemos ir a cortar sandía en la noche, ¿verdad? Ir de la mata y llevar un cuchillito por ahí. Ah, ir allá a la cima también. Y de ahí nos vamos para la Llorona también, puede ser. En los que preparan la comida. Ir a buscar espantos también. Aquí hay bastantes leyendas de espantos. Hay aventuras, exactamente. Ir a ver un sapo. Y vas a hallar un montón de sapos. Aquí hay palos de chilamate donde normalmente asustan, va Julio, en los palos de chilamate, seguro. Chilamate es como el amate, pero es como. Son como primos, pero hermano, es como sí, la mata. Es ajá. Como más tenebrosa que la mota. Pero... Que la mota. Ay, no sé yo, papi. Así dijo ella. Sí, pero es que... ¿Qué otro tour le puede ofrecer aquí a los chicos, nano? Ir a ver el río y caminarlo para arriba. No, es que tirarnos de la Poza de Llorona, el reto que le estamos poniendo. No, ese sería, yo de coca con ahí llegamos hasta las 3 de la mañana, 4. No, así nomás hasta la Llorona. Ah, no podemos ir grabando despacito. Bueno, y todos sí, modos, para mí los venían asustando los espantos ahí por allá. Eso sí, tiene razón. Ya no había camarada que le tiene los espantos. Y... Hasta traumado. Ajá, cabrón. Ay, me imagino que ni iba a querer. Así que, Jake,
No sé, ¿cómo te sentís de ánimo? Un abrazo, beso. Me vio casi ahorita, voy y me acerco, va a tener miedo. Haría bueno. Así que, Jake, ahí vos decidís, podemos pasar cortando sandías primero y después nos vamos para... Allá no hay sapos. Una rana, sí, va. Te asustaste. Hey, Jake. ¿A las culebras tenés miedo? Sí. Pero ahí la rota que lo vamos a hacer, culebra. Sí, ahí, culebra. Son comidas, pero van a dejar salvar. Sí, pues eso. En el río andan muchos culebras también y sapos cuando te tiras. Ah, más que en esa pusa se acuerda que aquel día estaba muy feo. Anda, culebrita, vaya. Hay culebras que andan en la red. De verdad, hay sapos que andan en la red. No, como de metro. Este guerrero, este se ha aventado. Me llega, me llega. ¿Cómo? No, va que no son marica, va. No son marica, va. No son marica, vos, va. Ah, pues no, 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 no es como vos. No, él no es marica. Ah, la vez sí sabe. Porque es mi amigo, yo sé que no es marica. Ah, bueno, bueno. Pues sí, Jay, está que te decida. Los tres, ellos dicen vamos. A votación. Jay. A votación. El equipo quiere que vaya Jay. Vamos, te van hablando. Que regaste. Ay, no, sapo no. No existen los sapos. Los sapos no existen en esta carrera. Nadie se saca el sapo. ¿Cómo? Nadie dice que nadie se saque el sapo. No, vaya, bicha. No, no vean tantas peladas ahí. A ver, cámara, vamos. Bueno, si es así, vamos. Los vamos a echar del palo. ¿Trajo los camarones? ¿Ah? Sí, hermano, ahí están. Vaya, vamos. Ya le digo la sirena. ¿Ah? A los pay, porque la sirena. No, no, no. La sirena, la mujer. La señora, esta, ¿cómo se llama? La tía, su hey. Dígale a ella, papá. ¿Cómo? Y es que vamos allá, no tenemos suscriptores. Agarría, sí, es que eso lo... ¿Ah? Llave. Y no, es que y dígale que quiera ir a la caminar, que vaya con nosotros, que nos pegue y fuimos, nos canelo. Dígale, pues. Pero gritado, hija. Atención, atención. Vaya. ¿Quién no gritó? ¿Quién no gritó? Vaya, dale, pues, dale. Julio. Vaya, dale, pues. Chele. ¡Están dormidos! Literal, no han comido porque no la cena al campo. ¿Cuántos suscriptores se nos unen para ir a Tierra de la Poza? Es que la es que esta vez no sabe, va, pobrecita. Sí, es que ay, sí. Ay, para de la vez, dijo camarón. Dijo camarón. Parranda, no son en la espalda. No, en la cabeza de la cabrón. No. ¿Ustedes son guerreros o no son guerreros? Sí, obvio. ¿Se animan a dar un tour ahorita en la noche buscando espanto y lo que salga en la noche? Agarro el sapo. Vaya. ¿Él tiene una fobia por un sapo? No, miedo no, pero nunca he visto una de serie. Ah, chuga, papá. Papá, por favor. Sí, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7. Y que no trajeron nada, pues. Así nomás, con salita y pimienta o algo así. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya arrepintió y fue para otro lado. 20, 21, 22. Mire, solo dice el sapo, ya va corriendo. A ver, ¿por qué va? Es que sí, muy rápido vas. Lo agarró. Viene. Oye, mira la reacción. Y el propio amigo. Ah, pero está nanito, está chiquitito. Es un tiernito. Ah, está chiquito. Está chiquito. No me digas que le tiene miedo, nadie. No, le tiene miedo. Él tiembla, ve, no tiene más miedo. Dale, tocalo. Toca el sapo. Ya va. Esa hembra. Tocalo, que no pasa nada. Mira cómo le hace. Es malo. No, si te medias y te quedas. ¿A dónde? Ah, no. Está grande. Vamos a verlo. Está una hermanita por aquí bonita. ¿Y qué pasó? Es que así es mi nombre. Ah, pero no de las malas. Bien cómoda. Ahí está grande, Max. Ni te calles, papayito. Espere, démosle, pues yo solo. De modo, hija. Espere, yo. Eso, bello. Vuela. Salió la
cena. Venga, Jake, venía a ver tu cena. Jake, solo de estas hay, mira. Mire, solo de esas hay aquí, ve. Ahí van a venir ustedes. Ojo, mire, solo de esas hay, ve. Una tercera. No, 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 no. A ver, ahí. Esta es de las malas, ahí. ¿Dónde está? No, esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. La leña está. La leña. ¿Qué pasó, pañata? No, sí que ya estaba. Es que... ¿Cómo está arriba de la silla? Pues saquémosla. Anda aquí. ¿Dónde? No. Coco, que vos mucho cubrís. Coco no tiene miedo a eso, solo, Coco. Vos. Un solo levantón, Coco. Cama, yo pensé que era de la botella. ¿Está bien? Espere. Está chola. Yo le voy a agarrar aquí y otra que le busque la cabeza. Yo busco la cabeza. Donaldo, sí, ya está grande. ¿O será que es otra? No, yo creo que es la misma. Si tiene destipada la cabeza, no, es la misma. Es otra. No, es la misma, es la misma, es la misma. No, estaba grande y estaba larga. Ya va. Allá está la cabeza. No, es otra cama. Ey, no, ahí está la cabeza. Sí, es venenosa. Vaya, ahí está la cabecita, ve. Sí, es venenosa. No, es la misma. Es más chiquita que ella. No, si yo la vi, estaba grande. Ah, pues no, esa es. Pero es venenosa porque tiene triángulo. Sí. No, ahí, como que de ahí la voy a sacar de triple la cabeza. Vaya, vieron la primera. Bye. Ahí está. Muere, asesino, muere. Sí. No la parta, no la parta. La puntería manda aquí. Muere. Para. Que le pase encima, que chucho. Ya. Bueno, ya. Mira que no, ¿dónde está? Vaya, Max, nos ha metido papa, nos ha metido. Vaya, la cena. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser?